Muchísimas gracias. Es un honor increíble estar aquí. Yo me uní al gobierno de los Estados Unidos por tantos regalos que la democracia y la libertad de este país me han dado. Y estar aquí entre tanta gente grande como el congresista Díaz-Balart, Rosa María Payá, todos ustedes, el secretario general Almagro, es un honor. Muchísimas gracias por incluir a los Estados Unidos en esta experiencia. También quiero agradecer a los activistas cubanos, no solo los que están aquí, sino también a esos que fueron prohibidos de salir de la isla. Ellos son exactamente por quienes estamos luchando y una vez más es un honor estar luchando junto a ellos. Me pidieron que viniera aquí para compartir con ustedes la posición de los Estados Unidos con respecto a Cuba. Y la respuesta es muy simple. Cualquiera que sea la posición de ustedes, esa será la posición nuestra. La política de Estados Unidos con respecto a Cuba es muy clara. Solamente estamos buscando el retorno a la democracia. Solo estamos buscando respeto para los derechos humanos y el imperio de la ley. Solo estamos buscando el acceso al libre mercado y la libre empresa. Y no es solamente por una cuestión ideológica, sino porque ha sido probado una y otra vez que los principios de libertad individual son prerrequisitos para el éxito de las sociedades. Donde mejor se puede ver esto es aquí en Miami y en todos los Estados Unidos, donde los cubanos americanos han probado lo que pueden lograr cuando se les da la oportunidad de desarrollarse en una sociedad libre y democrática. Así que imaginen cómo puede lucir Cuba cuando los cubanos tengan esa oportunidad de sobrevivir y desarrollarse en la isla también. Pero ustedes saben bien que esa no es la realidad de hoy en día con el régimen de Castro, que continúa negándole a los cubanos sus derechos y libertades fundamentales, incluidos los derechos de libertad de expresión y libertad de asociación, y frecuentemente esta negación se hace con violencia. En los más recientes meses, el régimen le ha arrestado, acosado, agolpeado, intimidado, abusado y encarcelado a docenas de periodistas y activistas solo por el crimen de pedir libertades básicas que la comunidad internacional, de hecho, considera derechos fundamentales. Más de 100 prisioneros políticos que se mantienen en prisión injustamente y más de 100 están también regulados que se les niega su libertad de movimiento o simplemente se les niega el pasaporte para que no puedan asistir a eventos como este. Quiero tomar esta oportunidad para reconocer a tres defensores de los derechos humanos. Tres entre muchos que han sufrido los abusos del régimen en los meses recientes. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones, que fue a prisión por reportar el encarcelamiento de un pastor cubano y su esposa. La pareja está en prisión solo por querer educar a sus hijos en su casa según sus creencias religiosas, solo por reportar la violación del régimen de los derechos religiosos de estos padres. Roberto fue condenado a un año de trabajos forzados. Muchos otros activistas han sido prohibidos de salir en lo que ellos designan como regulados para protestar las violaciones del régimen al derecho de movimiento. Guillermo del Sol estuvo en huelga de hambre más de 50 días. Imaginen cómo sufre el cuerpo cuando se está en huelga de hambre por más de 50 días. Como todos ustedes aquí, él es más fuerte que el régimen. Y por haber amenazado al régimen de Castro, fue prohibido de viajar a este evento Guillermo del Sol. Pero como le dije al señor del Sol, su coraje es una inspiración para todos nosotros aquí.
También José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, fue arrestado el 1 de octubre pasado con otros 7 activistas. El régimen inventó falsas acusaciones, como hace frecuentemente, para justificar los arrestos y negarles a los activistas su derecho a la defensa. Su esposa e hijos fueron arrestados recientemente solo por pedir una prueba de vida de José Daniel Ferrer. El régimen de Castro tiene que decir inmediatamente la ubicación de José Daniel Ferrer. Tiene que mostrar su condición física y liberar sin condiciones a todos los detenidos el 1 de octubre. No podemos abandonar a estos defensores de derechos humanos como Guillermo del Sol o José Daniel Ferrer. Cuando el régimen de Castro usa su poder para silenciar activistas, periodistas y defensores de los derechos humanos, o cuando los encarcela bajo cargos falsos, nosotros haremos que el mundo lo sepa. Si el régimen de Castro quiere legitimidad internacional, tiene que ganarse esa legitimidad cumpliendo con los estándares de las sociedades decentes, y la comunidad internacional tiene que insistir en esto. Nosotros nunca vamos a priorizar las oportunidades comerciales por encima de los valores morales. Exigimos el cese inmediato del acoso y las detenciones de los activistas pacíficos. Tenemos que exigir la liberación de los presos políticos. Debemos ayudar al pueblo de Cuba porque el régimen puede silenciar a su propia gente, pero no puede silenciar al mundo entero. El régimen de Castro requiere de recursos económicos para mantenerse en el poder. El régimen depende de los envíos de petróleo venezolano. El gobierno legítimo de Venezuela ha declarado estos envíos ilegales. La relación parasitaria entre Cuba y Venezuela los vuelve un solo régimen, indivisible e indistinguible. No solo el pueblo de Cuba, sino el de Venezuela está sufriendo también. Más del 15% de su población ha tenido que salir del país. El éxodo más grande en la historia de América Latina y el mayor desplazamiento de un pueblo fuera de sus fronteras en todo el mundo. El régimen de Castro obtiene su dinero del control del Estado. Los militares controlan más del 50% de la economía del país, incluyendo la mayoría de la infraestructura turística. Esto alimenta al régimen y a sus arcas monetarias. Por esto el régimen no ve a sus ciudadanos como humanos, sino como meras materias primas para ganar beneficios. Y el ejemplo perfecto de eso es que ha enviado más de 50.000 médicos y personal de la salud en terribles condiciones y les ha robado más del 75% de su salario. Las ganancias recibidas de los doctores cubanos es el renglón que más aportó al régimen de Castro en el 2018 con 6.400 millones de dólares. Por este motivo, estamos enfocados en negarle acceso a estos recursos financieros. Estamos presionando al régimen y continuaremos haciéndolo con objetivos muy específicos a los brazos financieros de sus líderes. En los últimos meses, los Estados Unidos ha restringido de forma específica algunos negocios que favorecían desproporcionalmente al régimen de Castro. Hemos restringido las visas de Raúl Castro y sus hijos adultos, así como otros individuos que han estado directamente implicados en violaciones de derechos humanos en Cuba y en Venezuela y de la dinastía interna que pretende heredar el poder del régimen después que Castro muera. Hemos disminuido los barcos con petróleo venezolano robado. Hemos introducido restricciones en las transacciones con Estados Unidos para que el régimen no pueda obtener fondos ilegales de nuestro sistema financiero.
y continuaremos incrementando las sanciones de Castro. Estar aquí entre tantos activistas por la libertad y la democracia es el momento apropiado para anunciar nuevas sanciones contra el régimen castrista. Hoy el secretario Pompeo solicitó que el Departamento de Transporte suspenda todos los vuelos regulares a todos los aeropuertos de Cuba excepto a La Habana. No podemos y no vamos a permitir que los dólares de los impuestos de los norteamericanos vayan al ejército y a las empresas que dominan la industria turística cubana, particularmente alrededor de estos aeropuertos. Así que eliminar los vuelos regulares a Cuba le negará al régimen de Castro el dinero que usa para reprimir a su propio pueblo y al pueblo de Venezuela. Muchos de ustedes han sufrido de primera mano los abusos del régimen de Castro. Con frecuencia solo por expresarse o por su religión o por sus ideas. Ser libre de hablar y criticar sin ser reprimido es uno de los sellos de una sociedad libre. En Estados Unidos hemos luchado largo y duro por obtener este derecho para nosotros. Ahora es uno de los pilares de nuestra democracia. Así de duro lucharemos con ustedes mientras ustedes busquen un cambio para Cuba. Esto no ocurrirá de una sola vez. Por eso es que hablamos de pasos de cambio. Es una larga ruta con muchos pasos a lo largo del camino. El anuncio de hoy es uno de esos pasos. La unidad que ustedes han mostrado hoy es otro de esos pasos. Y nosotros daremos esos pasos tomados de las manos con ustedes hasta el día en el que el pueblo cubano no necesite luchar más para asegurarse sus libertades básicas. Es un honor para nosotros hacer esto. Gracias. Muchísimas gracias.